Hi. Hello, good morning. Hi, teacher. Hi, Hi, teacher. Good Hi. afternoon. Good afternoon. How are you? Everybody okay? Yes. Porque no lo soy, pero no me dicen So I'm nada. starting. Hi, teacher. Hello. Okay, very nice. All right, let's see. I have Azalia. Hello, Sandrita, Walter, Alberto, Ever, Claudia, siempre en la road. Claudita, con cuidado, Claudia. No se preocupe, no se preocupe, tranquila. A ver, Alexandra, Tania. All right, very nice. Edith, you're there, Edith. Thank you. And we also have Edith Rosario. Excellent. Very good. Welcome. ¿Escuchan bien? Sí, no, más o menos. Yes. Sí. All right. A ver, estamos a 2 días. ¿Se pueden imaginar? 2 days and we're done. All right. Yes. ¿Por qué no se ponen felices? Van a descansar un ratito. ¿O no quieren descanso, Azalia? No, no quiere descanso, Azalia, quiere seguir. Oh, No, teacher, queremos aprender más. Ya, pero no se preocupe. Yo creo que el recesito es como de una semana. Entonces, no es que se vayan a tardar. Eso depende, eso valga la aclaración, depende de dos cosas. Una, que usted se inscriba, no, una, que usted termine toda la plataforma, all right, y otra, que se inscriba rápido para poder darle seguimiento al curso, ¿verdad? Para que no entren en una pausa muy larga. Eso da la idea. Entonces, mucho depende también de ustedes, de que todo lo manden a tiempo, de que hagan toda la plataforma, porque eso, si no es así, retrasa un poquito el siguiente curso, ¿verdad? Entonces, la idea es que sea continuo. Así es que ahí les dejo ahí para que, si en caso les falta mucho, que se pongan ahí a trabajar para que la pausa no sea muy larga. All right. ¿Y piensan seguir en el mismo horario? 1 to 2, yes. Yes. All Yes, I right. am. Excellent, very good. Azalia también. Excellent. ¿Y Ever? ¿Qué pasó, Ever? No dice nada. Ya no va a seguir, Ever. ¿Qué le pasó? No, cómo no, aquí mismo voy a seguir. Excellent, very nice. All right, guys, very good. Uy, porque todos tienen la cámara apagada hoy. No, no todos, pero some of you guys. Yo los quiero ver. Yo ahorita ya casi la voy a encender. Thank you, Marcia. Ya veo a Vane por ahí. Thank you, Kevin. Very good. Claudita, usted no me mire. Yo la miro a usted. Usted maneje tranquila. No vea para adelante, niña. All right, be careful. A ver. Okay, guys. So, yesterday we were talking about present continuous. ¿Quién se acuerda? Ah, okay, Tania, no se preocupe. Tranquila. Ahí, si pon, la pone ahí, la vemos también. A ver, present continuous. ¿Qué nos acordamos? Sin ver sus notas, por supuesto. Los verbos de acción en acción. Sí, los verbos de acción en acción. Very good, Walter. Thank you. All right. Que siempre tiene que ir junto con el verb to be. Exactamente, Ever. Eso es como lo más importante. Ahora, va el verbo to be acompañado de un verbo de acción, pero ¿cómo escribimos ese verbo de acción? Con el ING. ING. All right. Si yo les digo, por ejemplo, a ver, Asaya. Si yo les digo, a Celia, le voy a dar dos opciones. Usted me dice cuál está bien. ¿Ok? De usted depende que yo lo haga bien o lo haga mal. All right. Entonces yo le digo, a ver. Iris Regina is listening to class or Iris Regina is listening to class? Listening to class. Yes, very good. Excelente. Iris Regina is listening to class. Listening to class. Very nice. A Okay. ver, Ruth, yo otra pregunta, Ruth. A ver, siempre va a haber una mala, ¿ok? Yes, ready? Sí, ok. No se ponga nerviosa, no, mentira. A ver, yo le digo, Sandra and Ricardo. Sandra and Ricardo is speaking. Le voy a dar tres opciones. Sandra and Ricardo is speaking. Sandra and Ricardo are speak, or Sandra and Ricardo are speaking.
Sandra y Ricardo are speaking. Wow, Ruth, super. Permítame que tengo un gran sol aquí ahora. All right, very nice. Okay. Vanessa, ¿qué le pasa? Vanessa, triste, ¿vale? No, que la vi ahí acostadita. A ver, Vane, ¿para qué? La voy a despertar ahí, Vane. A ver. Vane, yo voy a decir, Rosa, ¿qué está haciendo, Rosa? A ver. Es que estaba haciendo algo y quiero que continúe. Ah, vaya. Rosa, le voy a decir. Rosa. Rosa is killing mosquitoes. Rosa is kill mosquitoes. O Rosa are killing mosquitoes. ¿Cómo voy a decir, Vane? Me puede repetir, es que no la escucho muy bien. Ya se me olvidaron, vaya. Rosa is killing mosquitoes. Rosa is killed mosquitoes. O Rosa are killing mosquitoes. Rosa is killing. Is kill or is killing? Is skinny. Ajá, very good. Ahí estaba Rosa con la raqueta matándose. A ver, Rosa is killing mosquitoes. Very nice. Okay, now. A ver, let's see, Ricardo. Claudia, don't driving. Claudia is not driving. Or Claudia is driving. Ricardo, where are you? ¿Qué pasó, Ricardo? Where are you? No hay a la compañera. Claudia, no sé qué está haciendo. Está driving. Ah, entonces, Claudia is driving. Oh, Claudia is driving, ¿verdad? Because she is driving. Very good. Okay. Entonces, con las oraciones del presente continuo, all right, vamos a usar el verbo to be. Vamos a usar el verbo con ing y vamos a usar obviamente el complemento. All right. ¿Qué sucede si no le pongo el verbo to be? ¿Pasa algo? ¿No pasa nada? ¿Queda igual? ¿No importa? Ayer nos dijo que era un desastre porque ellos están casados. Claro, sí, no los divorcie, ¿verdad? Si ellos se casaron, el verbo to be con el ING. All right, y se quieren muchísimo. All right, yes. Entonces, no los separe. All right, déjelos, están juntos. Ok. Now, to make negative, Sarita, Sara Elizabeth, para hacer una oración negativa, all right, ¿cómo la hago? Deme un ejemplo de una oración negativa, Sara. Primero se pone el sujeto, después el verbo. Okay. Después va el lo negativo, que es not. Okay. Después se pone el ing. Uh-huh. Y después el complemento. Ok. Sarita, cuando usted me dijo el sujeto y luego el verbo, ¿se refiere al verbo to be? Sí, el verbo, sí, to, el verbo to be. Muy bien. All right. Very good. El verbo to be. Very nice. Ok. Entonces, yes, Sara. Very nice. Entonces, yo digo, por ejemplo, siguiendo la regla de Sara, yo digo, Ever is not eating. Porque yo no veo que Ever esté comiendo ahorita, ¿verdad? So, Ever is not eating, all right? A ver, Ana, tell me one negative sentence. Cualquier oración negativa, Ana. Pensemos en una. Ana. Sí. He's not... No se preocupe. A ver, Edith Ramírez le va a terminar de ayudar. He's not que, Edith. Ayúdenos ahí. They are not cooking dinner on the beach.
Oh, very nice. They are now cooking dinner on the beach. Very nice, Edith. Very nice. Okay, no se preocupen. All right, entonces la idea es, cuando usted ve, por ejemplo, le digo, ¿y qué está haciendo su hermano? Usted dice, ay, no está viendo tele ahorita. Él no está haciendo tareas. Azalia, su hijo, está haciendo tareas ahorita. No, ¿verdad? He's not doing homework. He's not doing homework. Ah, what is he doing, Azalia? He's watching TV. Oh, okay. Watching TV. Very nice. Okay, entonces, ahora vamos a ver dos tipos de preguntas. Acuérdense que les decía que íbamos a ver, continuar con el presente continuo con preguntas de yes, no questions y preguntas con las WH questions para ya mañana quedarnos con la hora. Alright, diciendo la hora. Y con eso nos vamos a despedir mañana. Ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente. I'm going to share my whiteboard with you. Se lo voy a escribir aquí. A ver, yes, no questions. Eso ya lo hemos visto en el sentido que cuando decimos yes, no questions, su respuesta, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser su respuesta? Si yo le digo yes, no question, su respuesta es ¿qué? Corta. 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 Y solo se va a limitar a sí o a no. ¿Verdad? Por eso se llaman yes, no questions. No me va a dar más información. Por ejemplo, regresando al ejemplo de Azalia y el hijo, yo le digo, por ejemplo, is he doing homework? All right. Y Azalia me dice no. Porque no está haciendo tarea el niño ahorita. No, he is not. En el caso que sí estuviese haciendo tareas, ella me dijera, yes, he is. Entonces, para hacer yes, pueden ver bien la letra o muy chiquita? ¿Están bien? Está bien. Está bien. Ahora, es que yo ya no veo, por eso les pregunto. A ver, entonces yo le digo, is he, uy, is he, acuérdese que el he puede ser reemplazado por el nombre. ¿Cómo se llama el niño, Azalia? Ronnie. Ok. Is Ronnie. ¿Y lo deletrea así o con I latina? Así de. A ver. Is Ronnie doing homework? All right. Is Ronnie doing homework? En el caso que fuese que sí, Azalia solo va a decir, yes, he is. Yes, he is. Hasta ahí. All right. En el caso que no, me dijera, no, he isn't. Ok. No, he isn't. Hasta ahí llega. All right. No le tenemos que, es bien parecido a las preguntas del verbo to be normales, ¿verdad? Are you Claudia? Yes, I am. No, I'm not. Ok. Entonces, en este caso, las respuestas son así. Is Ronnie doing homework? Yes, he is. No, he isn't. Is Claudia, a ver quién me contesta esta. Uy. Is Claudia, ¿puedo escribir ahora? Driving. Is Claudia driving? Is Claudia driving right now? Yes, she is. Yes, she is. All right. A ver. Is Ricardo selling? Is Ricardo selling? Yes, he is. Yes, he is. All right, muy bien. A ver, sí, están comprando, miren. Very nice. A ver, alguien está haciendo otra cosa. Quiero ver que yo pueda ver aquí. All right, vamos a ver, vamos a poner. Is Alberto drinking. Is Alberto drinking soda? Miren, Alberto, is he drinking soda? Busquen a Alberto ahí. ¿No lo encuentran, Alberto? No, he isn't. No, he isn't. Muy bien, no, he isn't. All right. Entonces, las yes no questions son bien fáciles porque no piden más de nosotros más que decir sí o decir no.
Ok, a ver. Dejo de compartir aquí un segundo. Yo se los voy a volver a compartir. Vamos a ver. Ever, are you sleeping? I am not. No, I am not. No, okay. I am not. Excellent. No, I am not. Yes. Walter, are you thinking? Yes, I am. Yes, you are. All right. Very good. All right. Edith, are you eating? No. Edith, are you eating? Hola. Hola. No me escuché bien. Ah, are you eating, Edith? Are you eating pizza, pupusas, hamburger, algo? Tengo hambre. Are you eating? Yes, I am. Oh, very good. All right. Okay, yes, I am. Very good. Rosa. A ver, Rosa. Are you smiling? ¿Entiendes smiling, Rosita? Así como no. Sonriente. Así está sonriendo. Are you smiling? Ahí está. Are you smiling, Rosa? Yes, I am. Yes, you are. Very good. Giovanni. ¿Puede ver a su compañero, Giovanni? Ok. A ver, Giovanni, ¿is Iris Regina talking to Josué? Josué es su hijo, ¿verdad? Yes, right? Ok. ¿Is Iris Regina talking to Josué? Talking, bla, bla, bla. Is she talking to Josué? No, she isn't. No, she isn't. All right, very good. Iris Regina, ¿is Josué cleaning the house? No, he's not. ¿Qué pasó? Only yesterday. All because right. Because he is watching TV. Oh, very nice. Or watching the talk. The talk. Okay, yes. Yeah. Okay, very nice. Okay. Kevin. Kevin, ¿puede ver a sus demás compañeros y compañeras? Sí. ¿Los logra ver? Yes, teacher. Okay. Yes, yes. Okay, veamos ahí. Es Iris Rosario. Iris Rosario in is Iris Rosario singing? La 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 la. Is she singing? Is Iris Rosario singing, Kevin? ¿Está cantando Iris Rosario? No. Creo que se congeló. Ayúdenme ahí los demás. No, she's not. Ok, entonces, cuando a ustedes le pregunten, cuando le hagan una pregunta en el presente continuo, y si la pregunta inicia con are o con is, dependiendo quién es, de quién le están preguntando, usted sabe que su respuesta va a ser sí o no. All right? Así como si yo le digo, are you beautiful? Usted me dice, yes, I am. All right? Entonces, ¿usted está seguro que es yes o que es no? ¿Ok? No sé si tienen preguntas con las respuestas cortas del presente continuo con yes, no questions, o eso nos queda claro. O sea que siempre que empiecen las preguntas con el verbo to be, ajá, van a ser respuestas cortas, yes, sí, o no. Exacto, Rosita. Muy bien, Rosa. Sí. Y si es con la W... ¿Questions? Sí. Ahí son respuestas largas. Sí, y ahí se vuelve un poquito más, no complicado, porque esto es bien fácil, Rosa, all right? Sino que ya es como que necesito que usted me cuente más, porque lo que estoy pidiendo es más información, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, si yo le digo, si en caso Iris Rosario de verdad estuviera cantando, y usted está a la par de ahí y le digo, what is Iris Rosario singing? ¿Qué está cantando? Usted me dice, she's singing pompón, tenía pomponte, for example. All right, ya me da más información. ¿Qué está cantando Iris Rosario? All right, cuando yo le pregunté a Sally hace un ratito sobre Ronnie, le dije, what is he doing? What is Ronnie doing? All right, si ella solo me dijera yes o no, no me entendió la pregunta, ¿verdad? Porque no tiene sentido, porque yo le pregunto, ¿qué está haciendo Ronnie? Y me dice, sí, sí, ¿qué? No, no, ¿qué? All right. What is Ronnie doing? He's watching TV. All right. De la misma forma con Iris Regina, que le pregunté de Josué, what is Josué doing? Y me dice, he's watching the tablet. Ah, okay. All right. No me dijo ni yes ni no.
Sí, Kevin, no se preocupe, Kevin, tranquilo. Very good. Pero usted me escucha. All right, espero que sí. All right. Si vemos igual el espacio de Ricardo, yo le puedo preguntar, where is Ricardo selling? Y si usted sabe dónde está el negocio de Ricardo, dónde él está ahorita, usted me dice, he is selling in, in Metro Centro. All right, mire, ve. Interesting, thank you. All right, so, entonces ahí ya pedimos más información, Rosa y todos y todas, ¿verdad? Entonces ya no se puede una respuesta ni con yes ni con no. Necesito más información. All right, yes? Gracias. Thank you. All right, more questions. Alberto, depende de lo que usted quiere preguntar o cómo lo quiere preguntar. Por ejemplo, yo le digo, vuelvo al ejemplo de Iris Rosario y le digo, yo le estoy escuchando cantar o silbar, ¿vale? Pero no entiendo todavía cuál canción, no decipro cuál canción está silbando. Le digo, which song are you whistling? Y le doy dos opciones por decirle, I don't know. Ay, no me acuerdo canciones, yo ya no oigo canciones. Niños, ayúdenme, I don't know. Y le doy, la idea es que le doy a optar dos cosas. ¿Está cantando esta o la otra? O de repente le digo, what are you whistling? Porque no sé, no entiendo de verdad qué está silbando. Entonces, si yo le doy a optar, si le doy dos opciones, por lo general ocupo el which, Alberto. Y si no, ocupo el what. ¿Ok? Si yo llego donde usted y veo que está comiendo, le digo, y que huele bien rico, ¿verdad? Le digo, Alberto, what are you eating? No le digo, which are you eating? Porque no le estoy dando a optar. Solo le estoy diciendo que está comiendo. Usted me dice, a nice hamburger. All right, yes. Ok. Questions. ¿Tenemos preguntas ahí? No. Yo no entendí mucho esa parte que le explicó Alberto. ¿Y el que no entendió, Rosy, dígame. Eso de cuando preguntar con which y what. Ajá. Pero lo que pasa, bueno, ahorita voy, Rosy, no se preocupe. Ahorita. Voy a borrar, ¿puedo borrar esto? Yes, no. Yeah, ok. Ay, no, borrar. All right. A ver, acuérdese, Rosy, que tenemos tenemos todas las WH questions y tenemos which y tenemos what, ¿cierto? Yes. Which, acuérdese que quiere decir cuál. All right. Which equals cuál. Y le pones tilde por ahí. O what equals qué. All right. Igual, son preguntas, le lo tildamos. All right. Usted sabe eso. Ok. Entonces, which or what? Si yo, en la pregunta de Alberto era, ¿cuándo voy a saber cuál usar? Si which or what? Entonces, si yo le digo, which shirt are you wearing? Red shirt or the black? Ok. Si yo, ¿puede ver, Rosy? Sí. Ok. Entonces, si yo vengo y la veo a usted, yo sé que usted va a salir ahora y le digo, Rosa, ¿cuál blusa o cuál camisa se va a poner ahora o se va a vestir ahora? ¿La camisa roja o la camisa negra? Le estoy dando dos opciones. ¿Sí? Porque yo sé que o se va a poner una o se va a poner la otra. All right. Y usted me dice, I am wearing. I am wearing red shirt. Ok. De las dos opciones que yo le di, usted escogió una. Ok. Pero si yo de repente no sé, yo solo sé que tiene que salir a hacer un mandado. Entonces yo le digo, Rosa, what shirt are you wearing? All right. Porque no sé, no tengo. Uy, ¿qué hice? No tengo idea cuál se va a poner usted. Y usted me dice, I am wearing
like a red shirt. Y usted ya me dice cuál. Yo no sabía previamente cuál era. Sí. Sí. Ahí right. Sí, ya sí. Entendí bien. Ok. Le voy a tomar foto a sí, eso. Sí, dele, dele. Ya, señor. Gracias. Very nice. Bueno, ya sabe. All right. Anybody else? Mire, uy. Mire que sí es importante que cuando de repente no entiendan algo, me digan, ¿verdad? Porque si no, yo sigo y ustedes después van a decir, la teacher nunca me dijo eso. Mm. All right. A ver, any other questions? No? Ok. Vamos a ver. Se, los voy a mandar a los grupos ahorita. Ok. Quiero que en los grupos, por ejemplo, yo voy a estar trabajando con Sandra. Sandrita, all right, y Sandra va a hacer dos preguntas y yo voy a hacer otras dos preguntas, diferentes preguntas, Sandra, oye, con cualquier, no de yes, no questions, no, esas son muy fáciles, con cualquier WH question or ya sea what, where, when, how, who, which, why, hay siete y solo le estoy poniendo a hacer dos, ok, entonces Sandra va a hacer la pregunta usando cualquier WH question, dos preguntas y yo voy a usar otras dos. Cuando ya las tengamos hechas, Sandra me hace sus dos preguntas y yo le contesto. Y podemos inventar la respuesta, no importa si es real o no, la idea es practicar. Y luego yo le hago las preguntas a Sandra y ella me contesta. No yes, no questions, no quiero con ninguna ni yes ni no, es WH questions, ¿sí? Ok, guys. Hola, hola. Yes, no? Yes. Ok, super. Vámonos a los grupos entonces. Una consulta, teacher. Hola, Ever. Pero siempre utilizando el presente continuo. Sí, siempre. Ahorita estamos casados con el presente continuo. Ok. All right. Todo es presente continuo. Quiere decir que va a usar el verbo be y el verbo de acción con ing. ¿De acuerdo? Teacher, serían las que mencionó ahorita. ¿Cuál es? La de which. No. Which o what. Usted escoja si es which, where, when. All right. Lo que usted quiera. Cualquier WH. Acuérdese que son siete WH question words. Ok. Ok. Yes? Y right. ¿Verdad que no ha pasado asistencia? No. No le ha pasado. Es que entré tarde. No, pero gracias. No le ha pasado, pero... A ver, ay, bueno, pasémosla porque si no, I'll get in trouble. A ver, Alberto Enrique, antes de, empiecen a pensar sus preguntas. Presente. A ver, Ana Emperatriz Mos Vides. Present. Claudia Figenia Montes de Díaz. Yes, Claudita, thank you. Edma Azalia Peña de Platero. Present, teacher. Giovanni Alexander Lara Rivera. Present. Ever Gabriel Rivera Alfaro. Present. Iris Regina Hernández de Cardona. Present. Iris Rosario Benítez de Hernández. Present. Juan Rafael Esquina Aguilar. Catherine Madaí Orellana de Cruz. Kevin Osvaldo García Elías. Right, ahí estaba Kevin anteriormente. Marcela María Estrada Alvarado. Present. Ok. María Julia Chávez Palacios. Bueno, entró María Julia. Él iba invicta. Ovidio Baltasar Orellana, no. Reina Edith Ramírez de González. Present. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Present. Rosa María Granados Esquivel. Present. Ruth Saraí Gómez Ayala. Present. Samuel Eliseo Berríos Berríos. Sandra Elizabeth Monge Leonzo. Present. Sandra Elizabeth, no, Sara Elizabeth Requeno Salazar. Present. Saraí del Carmen Sánchez Hernández. Silvia Elena Martínez Bojorquez. Estefania Alexandra Barahona Álvarez. Presente. Thank you. Tania Estefania Rodríguez Choto. Present. Vanessa Iliana Ayala Aguilar. Present. Walter Alexander Quintanilla Cortés. Present. And Wendy Hernández de Enríquez. All right, guys. So, sí, váyanse a sus grupos y terminen sus preguntas ahí.
tuyo, y de verdad que me hicieron falta varios. Mañana ni se les ocurra faltar, es el último día. Teacher, yo no tenía nadie con quien, no tenía nadie del grupo. Azalia, por Dios, en serio. Sí, ahí le escribí al chat. Hija, perdóneme, no me di cuenta. Ay, qué pena, ahorita. Okay. Si gusta, la uno así, rapidito. Sí, por favor. Ah, lo siento, Azalia. Ahorita voy, permita. Vaya, Azalia. Ok.
Hi girls, did you finish? No le escucho, ni Regina. No, teacher, tuve un problema, un bajón de luz y me sacó y tuve que volver a ingresar. Pero no fue individual o solamente cada uno. No, no, o sea, estaba en el grupo, pero no sé si gusta que la mande de regreso. Pero es que no estaba con nadie, teacher. Me quedé congelada, estaba sola y de repente hubo el bajón y me sacó. Entonces, no, no. Ah, ya lo entendí. Vaya, vaya, no se preocupe. De todas maneras, ya casi lo voy a sacar. Rosa y Alexandra. Vaya, pero ¿qué eran? Solamente eran dos. Solo logré hacer dos oraciones, pero no sé si eran así. De what, no sé si se pone, what is eating right now? O what Sarah is eating right now. What is Sarah eating right now? Okay. What is Nova Sarah? Oh, primero es el to be. What is Sarah doing? What is Sarah eating? O lo que ha puesto. Ajá. Ajá, okay. Y el otro sería para poner que nosotros estamos tomando café o cuando, when we are drinking coffee. When are we? When are we? Al revés. Ajá, sí, sí, acuérdese que si es pregunta va al revés. Ay, okay, eso quería saber. Gracias, sí, teacher. Bueno. Rosita, ¿ya se terminó? Sí. Eran dos, dijo, ¿verdad? Sí. ¿Y usted estaba trabajando con? Alexandra. Se las decimos. Sí, en lo que estamos esperando, está bien. Vaya. Yo, ella hizo dos y yo hice dos. Claro, sí, sí, sí. A ver, la mía es, where is dancing my teacher? Yo no estoy bailando. Solo que, a ver, hay que, acuérdese que, ahorita se los voy a poner. Ah, cabal, es que tenía duda, de hecho tengo duda en las dos que hice. Sí, ahorita se lo voy a poner. Permítanme. Estoy haciendo algo aquí para todos. Ok, a ver. Ahorita voy. Ay, ¿dónde están? Las perdí. Ok. A ver, voy a compartirles esto. Para que igual lo vayan a ver ahorita todos los demás cuando venimos. Acuérdense que cuando hablamos del presente continuo es esto, ¿verdad? Cuando hacemos preguntas. Esas son yes, no questions. Am I reading? Are you crying? Is she cooking? ¿Verdad? Esas son yes, no questions. Pero cuando hacemos WH questions, ponemos el WH question y después va el verbo to be. Sí, where is dancing? ¿Pero quién? My teacher. Ok, pero mire la where está bien. Is está bien. ¿Y luego? Sí, tenía que ser. Oh, my teacher, no hay problema, pero tenía, el my teacher tiene que ir antes del dancing. ¿Sí me entiende? Where is my teacher dancing? El sujeto va aquí. Ya le y acuérdese que usted puede decir, where is she dancing, where is Jessica dancing, or where is my teacher dancing. No importa si el nombre o pronombre, tiene que ir en esa posición, Rosa. Ok. Ah, pues sí, las dos me salieron mal. Ah, bueno, la otra es, who is studying English? Excelente. Esa está bien. Esa está súper bien. Usted no quiere bailar, eso es todo. Yeah, cabal. I don't. Ok. Las otras no sé si se las va a dar Alexandra. Yo las copié, pero creo que ella se las puede dar. A ver, Alexandra. Hola. Hola, ¿tienes sus preguntas por ahí para revisárselas? Sí. La ajá. Primera era. Era, ya le digo. What are you doing? Ok, yes, what are you doing? Muy bien. Y la segunda era, where are you studying? Where are you studying? Yes. All right. Muy bien. Súper bien, Alexandra. Gracias. Excelente. Ya vienen todos de regreso igual. Hi, Walter. Hi, Ricardo. Oh, ok, let's see. Vamos a ver. Esperemos ahí. Hi, hi.
Walter. Ay, ya. Volvimos. Yes, we're here, Azalia. Very good. Okay. A ver, Walter, regáleme un ejemplo de las preguntas que usted hizo. What are you talking about? Oh, what are you talking about? Very nice. Okay. Ricardo, another question. Why are shopping shoes? Tell me again, Ricardo. Why are shopping shoes? ¿Y quién está comprando? No escribí quién está comprando. Ajá, acuérdense que hay que hacer referencia al sujeto, ¿verdad? El sujeto. Why are you? Why are they? Why are we? Podría ser cualquiera de esas, o nombre o pronombre, ¿verdad, Ricardo? Ok. Muy bien. A ver, Evan. Sería, aunque tengo mis ciertas dudas con esta. Dígalas. Pero sería, which is Carlos eating, salad or pizza? Which is Carlos eating, salad or pizza. Súper bien. Con Azalia le hicimos. Excelente. Ah, excelente. A ver, thank you. Azalia, regáleme otra, Azalia. Yo hice esta. What dresses are you wearing? Pero como él es hombre, le dije yo, what color t-shirt are you wearing? Súper bien. Very nice, okay, Natalia. Wow. Thank you. Excellent, very nice. Sarita, tell me your question. Yo le hice una a Saraí, pero estaba como preguntando que sí. Yo la hice así. Which favorite chicken are you wearing? The tacos or the pupusas? Entonces no sé si está buena. Sígueme la otra. ¿A quién se la hizo? A Saraí. A Saraí. Ah, Ruth Saraí. Así. Ah, sí. De repente dije, Saraí entró, pero es que hay otra compañera que se llama Saraí. Sí, Ruth Saraí. Sí, Ruth Saraí. A ver, regáleme otra vez, Sarita, la pregunta. Le preguntaba que le decía, which favorite chicken are you wearing? Desde ahí no sabía si ponerle wearing. De vestir. Ajá, porque ella me decía que wearing se usaba para vestir. Ajá. Entonces ahí como que, o sea, me A confundí. Ver, ok, y dígame exactamente qué le quiere preguntar en español. Le quería preguntar que si cuál era su comida favorita. Ah, okay. All right. O sea, y le daba opciones que si pollo, tacos, ¿sí?, o pupusas. Dios mío, pupusas. A ver, permítame. All right, podría ser. Quitemos el favorite, Sara, para hacerlo un poquito más amigable. What food are you eating? All right. Pupusas, chicken, tacos, tamales, tengo hambre. All right, yes. All right. Teacher, okay. Ahí sería what o sería which? Sería mejor which, porque le estamos dando opciones. Pero yo para no cambiar todo, ¿verdad? Que como no tenía Sara, pero sí. Okay, okay, very good. Thank you. A ver, Ruth, Saraí, ajá. Dígame otra pregunta. Okay, yo le dije, when you going to the gym? Sí, está bien. Está bien, Ruth, solo que, when, y luego del when, ¿qué va? You. Okay, ¿y el to be dónde lo puso? Going. ¿El to be? ¿El am, el is o el are, dónde está? No, no lo puse. Ah, ok. No se preocupe. Entonces sería, when are you going to the gym? Ok, solo el audio faltó, lo demás está súper bien. A ver, dígame. La otra sería, what are the boys doing? Súper bien, very nice, Ruth, súper nice, thank you. Sandra, tell me another one, please. Hola, sí, al principio estábamos un poco confundidos, la verdad. Uh-huh. Bueno, me tocó con Edith y, bueno, una de las preguntas era, what are your pets doing? Ok, súper bien. Uh-huh.
Y bueno, es que, o sea, en realidad por el momento Sara es la única que le estaba preguntando a ella y pues que regresamos. Ok, no te preocupes. A ver, Edith, ¿usted tiene otra? Sí hicimos otra, pero no así como el what, sí, sino que pusimos, yo le pregunté, Sandra is cooking. Ok, y Sandra cooking tendría que ser, ok, ajá. No te preocupes, está bien, all right, veamos. A ver, Giovanni. Ok, yo hice la primera que sería... What is she doing? Okay. ¿Qué está haciendo ella? Okay, super bien. La segunda no estaba muy, no estoy muy seguro, sí, pero me quedo así. Sería where is she driving? Where is she driving to? Yes, very good. Nice, very good. A ver, thank you, Giovanni. Ana? Sí, yo estaba con Iris Rosario. Y le pregunté, what are you cooking? Y ella me respondió, I am cooking fish. Ah, what are you cooking? Nice, okay. También la de, what are you working? Mm-hmm. Y la respuesta fue, I am working in my house. Ah. Y las otras dos, pues, ella la pasó. All right, ya voy a llegar donde Iris. A ver, Alberto. Técnicamente no las contestamos, solo hice las preguntas. Por ejemplo, where are they playing soccer? Excellent. What is Victoria doing now? Excellent, Alberto. Very nice. Okay, super. Iris Rosario, tell me your questions. Where are they swimming? Okay. Ella me contestó, they are swimming for their competition. Ah, competition, yes. Mm-hmm. La otra fue, what are you doing? Okay. Y ella me contestó, I am talking to you. Oh, very nice, nice. The answers, very good. Claudita, ¿logró hacer alguna, Claudia? No, no se preocupe. Claudita, así como, no se preocupe, Claudita. A ver, Walter, do you have questions? Ya me las dijo, Walter. Ah, sí, ¿verdad? What are you talking about? Es cierto, sí, sí, sí. Solo que... Ajá. Ricardo tenía bien su pregunta, porque la que me hizo fue, why are you shopping the shoes? Esa es la pregunta que me hizo Ricardo. Ok, sí, está bien. Ajá, fue cuando yo le pregunté, what are you talking about? Ok, ah, all right, very good. A ver, Vani. Pero esa fue la, así me hizo la pregunta, así la noté. Sí, está bien, pero está bien. Very nice. Okay. A ver, Vane y Tania. Eric Rosario también me falta. Yo hice una. What is your favorite beach? No sé si está bien. Ah, pero ahí no hay ningún verbo, Tania. O sea, está el verbo to be, pero no hay... Ajá. Ajá. Y tiene que haber una acción. Otra. Okay. We are... You eating pizza. No sé si está bien. Why are you eating pizza? ¿Sí está bien? Okay. Very nice. Vane, let's hear yours y después seguir Regina. Yo hice, estamos haciendo preguntas, no nos preguntamos en sí. Okay, está bien. When is Carla doing in your house? Okay. Y... where are Julia and Josue sleeping? No, nice. Very good, Vanessa. Very good. A ver, Iris Regina, tell me your questions. Okay. Which is teacher listen the song the favorite? Mm-hmm. Okay. And you? Ah, me. All right. Yeah. Okay. And the other is, who are we studying the homework? Okay, all right, who are we studying the homework with? All right, very good, guys. Quiero enseñarles esto de aquí, solo para recordarles algo. Cuando tenemos, se los pongo aquí, cuando tenemos yes, no questions, all right,
vamos a anteponer el verbo to be, luego va el sujeto, luego va el verbo con el ing, y si hay complemento, le pone complemento, y si no, la termina ahí. Por ejemplo, yo digo, are you, imagínense que yo la veo así toda tristita, y le digo, are you crying? Entonces me dice, yes, teacher, I am, or no, teacher, I'm not, solo tengo alergia. All right. O me dice, is he cooking? Yes, he's cooking, all right. Esas serían, ya sea am or is, y luego tenemos are you, ¿verdad? Are you sleeping? Are they eating? Are they telling? All right. Esas, acuérdense que así es la estructura para las yes, no questions. Lo que quiero que pongan atención es que empezamos nuestra pregunta con el verbo to be. All right. ¿Qué sucede cuando tengo las WH questions? Que tengo la WH question, esa va primero ahora, pero después sigue el verbo to be, es lo mismo que aquí. Solo que aquí no tenía WH question. Inicia con el verbo to be. Pero en esta, inicia con la WH question y luego sigue con el verbo to be. ¿Y qué va después del verbo to be? El sujeto. ¿Y qué va después del sujeto? El verbo con ing. Entonces, esto es importante recordar. Que usted le agregue una palabra más no quiere decir que la estructura cambie. La estructura se mantiene. Lo único nuevo es que al principio ahora le va a poner cualquier WH question, dependiendo obviamente de lo que usted está preguntando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo le digo, what are you reading? When is he cooking? Why is she cooking? How are you speaking if you were sick, por ejemplo? Entonces, hay muchas formas de combinar, ¿verdad? Depende de lo que usted quiere hacer, a lo que usted quiere preguntar y lo que necesite información. Pero el punto es acá, este WH question va primero y después el verbo to be. Eso no lo omito. Y después del verbo to be puede ir nombre o pronombre. Acuérdese de eso. Yo puedo decir, where is she going? O puedo decir, where is Vanessa going? Y si Vanessa es mi hermana, le digo, where is my sister going? Puedo jugar con todos esos, pero es la misma posición. ¿Ok? Dentro de la oración, el sujeto juega la misma posición, ya sea con pronombre o nombre. ¿Sí me entienden con eso? Yes. All right. ¿Están seguras? ¿Seguros? Yeah. Sí, teacher. Right. Okay. Very good. Yes, I am. Excellent. Very nice. Okay. Mañana voy a decirlo así, he cambiado como el orden de los temas por el simple hecho que esto de gramática del presente continuo es importante verlo y lo vimos en 2 días o en 2 horas. Porque de repente es como más extenso. Lo de mañana, y decidí cambiar en lo de cómo decimos la hora para mañana, porque es más vocabulario. Mientras que esto es más para que usted pueda y llegue y salga y pueda decir lo que usted está haciendo, o lo que no está haciendo, o lo que alguien en su casa está haciendo. Entonces, es como un poquito más importante, lo voy a poner así, por eso el cambio. Pero el tema es el mismo, los mismos que están en la plataforma. Usted va a llegar en su momento en las 5 algo que tendría que estar, es en las WH questions con el present continuous, all right? Hay una parte ahí donde, y eso, acuérdese que mucho del trabajo lo tiene que hacer usted, ¿verdad? Escuchar su plataforma, obviamente, donde está intonation, cómo hacemos la fuerza de voz o la entonación que damos, ¿verdad? Veo que Everly hace sí, Ricardo también, entonces eso es bueno, pues, también a Salia, porque ya lo vieron. Entonces, sí, eso es más pronunciación. Pero cuesta. Sí, yo sé, Rosa. ¿Verdad? Pero ¿sabe cuál es la ventaja? Que está grabado. Usted lo puede oír todo el día, ¿verdad? O varios momentos. Entonces, mañana no voy a ver yo entonación, porque necesito enseñarles un poquito del tiempo, de cómo decir la hora. Que ya se la pueden, pero hay otra forma por ahí también de decirla, ¿verdad? Entonces, y eso tiene que ver con los números. Entonces, necesito que repasen los números. All right? Yes, acuérdense que la plataforma está ahí. Yo lo que voy haciendo es como irlos guiando, pero hay mucha parte que usted tiene que hacer para ir entendiendo también. Ok, no se quede nada más con lo que vemos acá,
sino que tiene que ir a explorar su plataforma y otros, otros recursos, ¿verdad? ¿Yes? Ok. No sé si tienen alguna pregunta, ¿no? ¿Estamos bien? Ok, entonces voy a tomar la asistencia para podernos ir y luego nos vemos mañana y se acabó. ¿Verdad? Así es que ya pasaron las 4 semanas, súper rápido, ¿verdad? Yo la sentí volando. Y pidió ser nuestro teacher. Fíjense que no puedo pedir, pero tal vez, lo más probable. Vamos a ver. Right, vamos a ver, sí. A ver, Alberto Enrique Mesa López. Presente. Ana Emperatriz Mos Vides. Presente. Claudia Figenia Montes de Díaz. Claudita. Ah, Claudia está ahí. No se preocupe, Claudia. Edma Azalia Peña de Platero. Present, teacher. Giovanni Alexander Lara Rivera. Present. Ever Gabriel Rivera Alfaro. Present. Iris Regina Hernández de Cardona. Present. Iris Rosario Benítez de Hernández. Present. Juan Rafael Esquina Aguilar. Catherine Medaí Orellana de Cruz. Kevin Osvaldo García Elías. All right. Marcela María Estrada Alvarado. Marcela. All right. Okay. María Julia Chávez Palacios. Ovidio Baltasar Orellana Granados. Reina Edith Ramírez de González. Present. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Present. Rosa María Granados Esquivel. Present. Ruth Saraí Gómez Ayala. Present. Samuel Eliseo Berríos Berríos. Sandra Elizabeth Monge Leonzo. Present. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Present. Saraí del Carmen Sánchez Hernández. Silvia Elena Martínez Bojorquez. Stephanie Alexandra Barahona Álvarez. Tania Stephanie Rodríguez Choto. Present. Thank you, Tania. Vanessa Eliana Ayala Aguilar. Present. Walter Alexander Quintanilla Cortés. Present. And Wendy Leticia Hernández de Enríquez. All right, guys, very good. Lo felicito. Hay varios que fueron así como que estuvieron aquí todos los días, ¿verdad? Así es que súper bien por eso. Si estuviéramos presencial, les regalara un sticker y un bombón, pero no estamos presencial. Pero yo se los mañana, se los muestro y me lo como por ustedes. Gracias. Muy bien. Bye. Los veo mañana. Cuídense. Bye now. Bye. Bye.